Este soy yo, un chico de Elda recién salido de bachillerato. Tras descartar medicina, abogacía, filología, cantante, pensé en una carrera que me permitiese crear, diseñar la futura ciudad de las ciencias. Total, decían que solo hace falta saber dibujar. Ahora faltaba elegir la uni, y tras semanas de indecisión elegí el CEU. Obtuve matrícula de honor en bachillerato, y gracias al programa de becas me ofrecieron estudiar gratis si mantenía una buena media, algo que contribuyó a mantener una motivación constante durante mis estudios. Hola, Víctor. Me llamo Elia, soy de Ávila. Comencé mis estudios de arquitectura en Madrid y circunstancias de la vida me llevaron a Valencia. Como veis, no puedo estar quieta. Y esta inquietud me ha permitido apreciar la arquitectura desde perspectivas distintas. ¿No falta Ernesto? Sí, ¿dónde está? Hola, chicos. Yo soy Ernesto, de Valencia. Ya sabéis, la ciudad donde siempre hace sol y tenemos las mejores playas de toda España. Desde muy pequeño siempre me han gustado los juegos de construcción. Cualquier cosa servía para construir. Y por eso decidí estudiar arquitectura en el CEU. Mediante los proyectos expresamos al arquitecto que llevamos dentro. Cada proyecto es una nueva oportunidad de probarse y dar lo mejor de nosotros mismos, hasta límites que no te esperas. Las demás materias, mates, construcción, son herramientas de las que nos servimos para que un boceto pueda materializarse. El papel de un buen profesorado es fundamental para la formación del arquitecto. Nos ayudan a desarrollar nuestros proyectos y a ser consecuentes con el entorno, integrando todas las asignaturas. Las maquetas son la herramienta indispensable de trabajo para visualizar lo que hemos imaginado, valorando la dificultad real que supone construir. Para ello, utilizamos materiales que aportan sensaciones a nuestros proyectos. Llega el día en que aparecen los concursos. Es aquí donde te das cuenta de que tú solo no puedes abarcarlo todo. Es aquí donde aparecen tus amigos. El debate fomenta que surjan las mejores ideas de las que aprendemos. Al final, aunque solo haya un premio, todos hemos ganado. Gracias a los viajes, la escuela amplía nuestros horizontes. Nos enseña a mirar desde lo más próximo, Madrid, Cheste, Barcelona, Alicante, hasta ciudades del entorno europeo, Dinamarca, Suiza, Roma, Venecia, Marruecos. Frente a estas escapadas, existe la posibilidad de conocer y vivir a fondo el marco europeo con el programa Erasmus. Gracias a este programa, conoces a gente diferente, nuevas formas de proyectar y amigos para toda la vida. Las prácticas son la primera aproximación al mundo laboral. Yo gané una beca de prácticas para colaborar en un estudio de restauración del patrimonio en Valencia. Allí pude desarrollar todo lo que había aprendido durante la carrera y aprendí muchas otras cosas de la profesión. A finales de quinto, me otorgaron la beca Arquia para realizar prácticas en París, en el estudio de Dominique Perrault. Oportunidad gracias a la que complementé mis estudios con la praxis profesional. Viví en la ciudad inagotable, conocí a personas increíbles y perfeccioné la langue de l'amour. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Y queremos creernos valientes para, una vez entregado el proyecto final de carrera, adentrarnos en el mundo profesional, ya sea en España o donde nos lleve la vida.